Buenos días. Primero que nada, espero que todos se encuentren bien ante la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Me presento, mi nombre es Asilja Cruz y les hablaré un poco sobre la investigación que estoy realizando como parte del doctorado en Artes y Diseño en la FAD UNAM. Aprovecho para extender mi agradecimiento a los organizadores de estas jornadas por la invitación, a Marina Garone y a Gustavo Cremonini. Asimismo, agradezco a todos los que han colaborado con este proyecto, el cual aún está en desarrollo. En especial a los impresores, diseñadores, profesores y editores que me han permitido entrevistarles y visitar sus espacios de producción, así como a los que visitaré en un futuro no muy lejano. Comienzo. Los sistemas de impresión con los que contamos actualmente para la creación y reproducción de materiales gráficos y publicaciones son muy diversos. Cada uno tiene una historia que contar sobre sus inicios, características técnicas y estéticas y cualidades. La elección de uno de ellos para la producción de un material gráfico, abro cita, dependerá de factores prácticos como el coste, el volumen y el tiempo, además de factores más propiamente estéticos como la calidad del resultado visual. Cierro cita. Esta variedad de procesos se puede distinguir en dos grupos, los tradicionales y los digitales. Dentro de los procesos tradicionales, Podemos mencionar a la gilografía, la impresión tipográfica, la litografía, el offset, la serigrafía, entre otros. De todos los sistemas actuales, la impresión tipográfica, letterpress en inglés, es un método mediante el cual una superficie en relieve se prensa sobre el soporte. Esta técnica imprime textos e imágenes ejerciendo presión sobre el sustrato. Dejando una marca de bajo relieve que permite apreciar una textura visual y táctil de gran valor estético. Puede imprimirse con o sin tinta debido a esta particularidad. Los chinos y coreanos ya los habían utilizado muchos años antes. Se considera al alemán Johannes Gutenberg como el pionero en la impresión con tipos móviles reutilizables, ya que los creó en metal con una aleación de plomo, zinc y antimonio resistente a la presión y al desgaste. La cual se siguió usando con pocos cambios hasta el siglo XX. Gutenberg puso en práctica su invento, utilizando la primera máquina de imprimir, una prensa a brazo inspirada en las prensas de uvas que se utilizaban para producir vino. El arte de imprimir se propagó rápidamente por toda Europa. El proceso fue evolucionando, cambiaron las máquinas y los tipos, así como también la manera de colocar el papel y la forma de entintar las matrices. La impresión tipográfica fue la primera forma de impresión comercial y durante siglos fue la única disponible, desde la época de Gutenberg a mediados del siglo XV hasta la aparición de la litografía offset a principios del siglo XX. Como afirma Adrian Frutiger, este invento fue un logro histórico que cambiaría la historia de la humanidad. Debido a los avances tecnológicos, la impresión litográfica offset con menores tiempos de producción y posibilidades más sencillas de reproducción de imágenes, reemplazó a la impresión tipográfica, la cual pasó a ser económicamente inviable. Podemos decir que la impresión tipográfica es un sistema de impresión con mucha historia, ha subsistido a lo largo de más de cinco siglos. Las máquinas con las que se trabaja son antiguas. Los principales tipos de máquinas que existen son de presión plana, de presión planocilíndrica y de presión cilíndrica o rotativa. Los textos se pueden componer de manera manual y por medio de máquinas. En el caso de la composición manual, el impresor toma del cajón tipográfico uno por uno los tipos que conformarán el texto y los va colocando en el componedor para, así, componer las líneas y galeras completas. Para la composición mecánica existen dos diferentes máquinas componedoras. Ambas cuentan con un teclado donde el operario mecanografía el texto a componer. La monotipia funde caracteres separados y los alinea, y la linotipia funde líneas completas. Entonces, generalmente son los tipos de madera o metal los que conforman la matriz de impresión de textos, así como las líneas del linotipo. Para imprimir imágenes se pueden utilizar planchas fotograbadas, con diseños a línea o medios tonos. Y, además de poder componer con los métodos tradicionales, es posible crear la matriz con una placa de fotopolímero a partir de diseños digitales, principalmente vectoriales, tanto textos como imágenes. Afirma Charlotte Rivers que, abro cita, la impresión tipográfica experimentó una cierta revolución con la introducción de estas planchas que se han convertido en una opción muy común entre los impresores tipográficos gracias a su rentabilidad y su capacidad para reproducir resultados excelentes. Cierro cita. Debido a que los procesos de la impresión tipográfica pueden realizarse tanto de manera manual como mecánica, se considera que abarca tanto la categoría de artesanía como la de procedimiento industrial. Actualmente, algunos afirman que es un proceso artesanal porque no se compara con la reproducción masiva que caracteriza a otros sistemas, como el offset, el rotograbado y la flexografía, por ejemplo, y porque muchos talleres están retomando composiciones y procesos manuales. Otros la llaman hecha a mano. Asimismo, influye en esta denominación el tamaño y producción de los talleres, muchos de ellos pequeños y que producen tirajes cortos habrá que discutirlo y en su caso confirmarlo al entrevistar a los productores gráficos que la trabajan hoy en día como bien dijeron la laborderie y boisseau las páginas de tipografía más hermosas han sido y serán compuestas a mano con esta técnica la impresión varía cada vez que se prensa sobre el soporte todas las piezas creadas son diferentes debido a la presión cantidad de tinta y características del sustrato donde se imprime cada impresión es sutilmente diferente única esta cualidad confiere al impreso gran singularidad y diferencia al LetterPress de los sistemas de impresión más utilizados en la actualidad, además de darle un valor estético agregado. Además, tiene cualidades físicas que se sienten al tocar el impreso. Al parecer, es ahí donde reside la fascinación actual por la impresión tipográfica, pero es algo muy contemporáneo, ya que los antiguos impresores evitaban las marcas profundas de impresión. Ahora bien, aunque estuvo relegada más de 30 años, la impresión tipográfica ha resurgido en diversas partes del mundo, principalmente a finales del siglo XX e inicios del XXI. Gracias a artistas visuales, diseñadores, impresores y editores que valoraron la belleza y cualidades de esta antigua técnica y preservaron y restauraron los equipos, ya sea por tradición familiar o por gusto, es que hoy en día se puede seguir trabajando con máquinas funcionales y aprendiendo de esta bella labor. Han abierto pequeños talleres en diversos países y han impulsado su uso. Ha renacido la técnica. En diversos países europeos ha tenido un gran auge. En Estados Unidos y Canadá existen diversos talleres especializados, así como también en Latinoamérica. En México son pocos los que trabajan esta técnica, pero comienza a difundirse cada vez más. Además de los talleres que no han dejado de producir con ella, han nacido nuevos espacios de creación enfocados a su práctica. Después de una larga historia de la impresión tipográfica y su reemplazo por sistemas como el offset, en nuestro país las máquinas utilizadas para la impresión con esta técnica también fueron arrinconadas, vendidas como chatarra o adecuadas para suajar y ya no para imprimir. Principalmente, en la última década, este sistema de impresión ha sido resucitado por aquellos que han rescatado las pesadas máquinas de sótanos e imprentas en quiebra. Clasificados según las cinco mesorregiones propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, los talleres más conocidos en nuestro país que trabajan la impresión tipográfica son en el noroeste, Grato Letter Press en Tijuana, Baja California, al noreste, la tipográfica Fovea Lab y Filomena, en Monterrey Nuevo León. En el centro Taller Editoria, Juan Malasuerte Suerte Editores, 30 dedos, LEDAR de la FADUNAM, Taller 1895. Jardín de Matatena, El Ombligo del Libro y Alacena Tipográfica en la Ciudad de México. En el centro occidente, Taller Martín Pescador en Tacámbaro y La Mano Press en Pátzcuaro, ambos en Michoacán. Y Taller Gráfica de Comala, Betún de Mantequilla, Impronta Casa Editora, Ediciones del Triciclo y Tipográfica Press en Guadalajara, Jalisco. Al sur-sureste, Destrazas Ediciones en Cholula, Puebla, Taller El Alacrán en Oaxaca y La Ceiba Gráfica en Veracruz. La impresión tipográfica se está utilizando principalmente para la realización de impresión comercial, papelería como tarjetas de presentación, invitaciones y etiquetas, así como otros trabajos por encargo. En esta diapositiva se encuentran resaltados los talleres que ofrecen este tipo de servicios. Aquí, algunos ejemplos de impresiones de tarjetas de presentación. Asimismo, hay talleres que realizan carteles, postales e impresiones especiales. Algunos ejemplos de ellos son los siguientes. Ahora bien, hay talleres y editoriales que producen libros con este sistema. Algunos solo han creado hasta ahora un título, otros decenas o más. Cada uno de estos productores posee particularidades que los diferencian de los demás, como son su perfil profesional, hay literatos, diseñadores, arquitectos, artistas visuales, el tipo de publicaciones que realizan, libros de artista, libros de colección, proyectos académicos, documentos históricos, series y sus temáticas como poesía, cuento, ensayo, historia, tipografía, patrimonio cultural. El número de títulos que producen anualmente, sus tirajes, algunos hacen cortos tirajes, decenas, otros apuestan por el tiraje comercial, miles. La mayoría son publicaciones foliadas y en algunos casos firmadas por los autores. Su proceso de producción... Las máquinas y matrices que emplean, composición manual o mecánica, uso de fotopolímero, por ejemplo, algunos se imprimen solo con máquinas planas, otros con roles de prueba o máquinas adaptadas. Los papeles y acabados que emplean son diversos, papeles y encuadernaciones especiales en algunos casos. Asimismo, sus procesos de difusión, comercialización y difusión varían, así como sus costos. Aprovecho para mencionar que, aunque el título de la ponencia es Edición con tipos móviles, no aplica en todos los casos, ya que algunos componen sus textos mecánicamente, con linotipia, otros han empleado únicamente planchas de fotopolímero creadas a partir de diseños digitales, y algunos combinan las técnicas tradicionales con las modernas. Pero quise nombrarle así como referencia y homenaje a la composición manual tradicional, con tipos móviles. A continuación, Presentaré brevemente algunos casos particulares de editoriales y talleres que producen publicaciones con este sistema de impresión. Taller Martín Pescador, fundado por el escritor, investigador y editor Juan Pasco en 1975 en la Ciudad de México. Actualmente se encuentra en Tacámbaro, Michoacán. Pasco es considerado uno de los impresores más representativos de México, referencia y ejemplo para muchos. Él trabaja únicamente con métodos manuales tradicionales libros, documentos históricos, carteles y libres. La máquina con la que imprime es una antigua prensa de brazo de metal. En estas imágenes se pueden apreciar algunos ejemplos de su inigualable trabajo. Taller Gráfica de Comala, fundado en 1984 en Comala, Jalisco, por el arquitecto Nacho Gómez Arriola. Aunque este taller estuvo un tiempo en pausa, retomó su producción en 2016 con el apoyo de Ceci Martínez. Se encuentran actualmente en Guadalajara. Como ellos mismos lo definen, realizan ediciones limitadas de artista, libros hechos a mano. Imprimen con un tórculo para grabado adaptado. Los textos, en su mayoría, los mandan componer el linotipo y las imágenes con grabados en linolio. Nacho hace todos los grabados que incluyen las publicaciones, así como la mayoría de los textos. Ceci, además de hacer gestión editorial, se encarga de todas las encuadernaciones hechas a mano, claro. Su temática principal es el patrimonio cultural de México, desde el culinario hasta el arquitectónico. Ellos, además de papeles de aponte, han impreso algunos de sus libros en papel hecho con fibras de agave. Taller Ditoria, fundado en 1995 en la Ciudad de México, realiza ediciones de autor tipográficas. Está dirigido por su fundador, el artista y editor Roberto Révora. Además de la editora Luz de Lourdes García, pertenecen al equipo editorial los maestros impresores Jorge Jiménez y Gilberto Moctezuma. Como dicta su blog, Taller Ditoria es un espacio de experimentación formal riguroso, animado por el intenso gusto de realizar ediciones de características propias. Es una de las editoriales más representativas de este movimiento. Su catálogo está compuesto por más de 70 publicaciones, principalmente literarias. Dato curioso es que a su máquina, una Chandler and Price, le llaman la Toñita. Juan Malasuerte Editores, fundada en 2004 por el poeta, traductor y editor Francisco Fenton, es una editorial de la Ciudad de México que realiza ediciones independientes, principalmente sobre poesía. Ha publicado decenas de títulos desde su fundación. Destraces Ediciones es un editorial que inició labores en 2012, en Cholula, Puebla. Agustín Romero es el encargado de todas las impresiones, así como también apoya en varias labores de edición. En su taller, cuentan con varias máquinas, tanto para impresión como para composición y fundición. El fundador y editor, el poeta Miguel Maldonado, también es el autor de algunos de los textos que han publicado. Colaboran con otros talleres, en este caso con Rebora de Editoria, quien creó las imágenes para su última publicación. El Laboratorio de Edición Artesanal, LEDAR, de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, es un taller académico de investigación-producción, fundado por los maestros Alicia Portillo, Karina Díaz-Barriga y Mauricio Rivera. En este espacio académico, estudiantes de licenciatura y maestría realizan carteles y publicaciones con diferentes temáticas, así como otros materiales gráficos como separadores, postales y libretas. Su objetivo principal es la enseñanza de la tipografía y de los procesos editoriales. Impronta Casa Editora, fundada en 2014 en Guadalajara, Jalisco, por la arquitecta Elena Aldana, los literatos Alexia Hartman y Carlos Armenta, y el artista plástico José Clemente Orozco Farías, es una editorial que imprime libros tipográficos con tipos móviles y linotipo. Cuentan con un hermoso espacio cultural, que consta de un impactante taller, salones para impartir cursos y realizar presentaciones, una librería y una cafetería. En el taller cuentan con diversas máquinas para impresión, composición y fundición. Son impulsores del trabajo de maestros, linotipistas e impresores. Han realizado diversos libros bajo su sello, así como proyectos por encargo para otras editoriales y clientes. Taller 1895 es un espacio académico y de creación gráfica fundado en 2015 por los diseñadores Rogelio Cuevas, Alberto Valencia y Mónica Puiferrat en la Ciudad de México. En su bello y acogedor espacio imparten talleres de caligrafía e impresión tipográfica. A pesar de que, principalmente, desarrollan e imprimen proyectos comerciales, han impreso un libro, Un cuento en zapoteco y español. Fue un proyecto editorial de donación, con el fin de aportar a la conservación y difusión de las lenguas indígenas, particularmente en Juchitán, Oaxaca. Esta hermosa publicación fue impresa con matrices de fotopolímero, ya que utilizaron una fuente digital creada específicamente para las lenguas indígenas. Las imágenes se imprimieron de manera digital y la encuadernación japonesa fue hecha a mano. Ediciones del Triciclo, fundada por el diseñador y coleccionista Rodolfo Sánchez en 2018 en Guadalajara, Jalisco, realiza ediciones artesanales, libros de artista. Hasta ahora ha publicado dos libros de Juan José Arreola, de una serie de tres que tiene planeada. Es un proyecto que gira en torno a un rol de pruebas Van der Cook. Además de su fundador y director, otro amante de este sistema de impresión colabora con la editorial, Fernando Castro. Con el resurgimiento de la impresión tipográfica en la producción nacional, se está revalorando su cualidad técnica y estética. Cada vez más talleres están reviviéndola. Además de los ya mencionados, seguramente existen y existirán más talleres que la retomen para su producción gráfica y editorial. Aunque este proyecto sigue en desarrollo y lo que presenté es muy poco comparado con la amplia y apasionante información que esto implica, quisiera concluir con algunas reflexiones. Retomar la impresión tipográfica es un aporte a los medios de comunicación y por ende a la sociedad. Este proceso de impresión se encuentra en constante evolución. Cada impresión es sutilmente diferente, única. Asimismo, las publicaciones. Esta cualidad les confiere gran singularidad, les da un valor estético agregado. La edición tipográfica en México es poca pero de gran calidad. Son, en general, producciones limitadas de colección, consideradas por algunos libros raros. No hace tanto tiempo que se auguraba la muerte del libro impreso y, por lo tanto, de la impresión sobre papel. Sin embargo, además de seguir existiendo, se han retomado técnicas antiguas de reproducción, como la impresión tipográfica, y se han enriquecido con otras nuevas, algunas digitales, estando así más vitales, activas y creativas que nunca. Cito a Silvio Antiga, de Tipoteca Italiana. Preservar el legado de la impresión tipográfica es salvar parte de la humanidad. Muchas gracias por su atención y feliz día del libro. Les dejo mi correo electrónico para cualquier comentario o aclaración.